sing, lucky groovy melody, the ending has no crack in here. I love just a casual melody. You won't have a casual song. Yes, no, you have this melody. All I did was divide your head. Prisión al 90%. Pues arre duro, a ver qué más pasa aquí con González y su bola de pelones. Creo que ya les cayó la chinita, es decir, Bakshi. Pues arre duro. De alguna manera, los secuaces que intentaron gritar y demandar fueron empujados por detrás y fueron golpeados por estar debajo de la barricada derrumbada. Desde arriba fueron pisoteados por los pies de los hombres. ¡Mierda! Ups. Ellos se volvieron cadáveres miserables en un instante. Mientras tanto, los que habían pasado por encima de ellos, escuchando gritos y el sonido de carne y huesos rompiéndose, en medio de todo eso, González temblaba con el horror que se avecinaba. Y es cuando González sintió el verdadero terror. Finalmente, la pistola en su mano notó el peso y la dureza de la pistola que el guardia había dejado. ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Ktamare! ¡Kono! ¡Joder! ¡Jódanse! ¡Tomen esto, bastardos! González apunta con el hocico del arma a los enemigos que aplastaron a sus subordinados y avanza hacia los gángsters con uniformes de prisioneros y aprieta el gatillo. Justo en ese momento, una explosión que incluso aplastó el aire surgió al momento de disparar. El disparo que surgió no fue de la pistola de González, sino de la dirección a la que apuntaba, la cual llegó a González como un ciervo acechando. Esa era la ráfaga causada por el disparo de una escopeta. Con ese disparo, González salió volando y se estrelló contra la pared, como si lo hubiera atropellado un automóvil. Y en su mano derecha, que no se movía, solo podía sentir un agudo dolor. Apuesta que, como fue una escopeta, a esa distancia supongo que no solo lo mandó a volar, sino que le quitó la mano. Imagínense la potencia de una bala de una escopeta de cerca. Si te vuela algunos miembros, ¿eh? Ripper González se ha quedado sin mano.
Pinche Baxi. Sabía que era la chinita. Su mano derecha, que debería haber estado sosteniendo una pistola, se volvió como un trazo de tela ensangrentada alrededor de su codo y desde allí se inundó con sangre fresca. Miedo, dolor severo y desesperación. El hombre que hizo sangrar sus ojos en furia se estaba acercando a él. ¡Teme! ¡Masaka! ¡Tú! ¡No puede ser! ¡Ja, ja, ja! ¡Tasha ni shiteta ga, nukesa garo ya! ¿Te has estado portando bien, bastardo inútil? Bakshi continúa avanzando. Quita el cañón quemado de la escopeta con forma de tubo de hierro que sostenía y lo tira al suelo. ¡Oh, itazoda na! ¡Oye! ¡Zama! ¡Wow! ¡Eso debió de doler! ¡Te lo mereces! ¡Teme! ¡Bakshi! ¡Teme! ¡Itai! ¡Teme! ¡Atamana! ¡Tú! ¡Bakshi! ¿Pero qué carajos? ¿No te habías vuelto loco? ¡Arre na, amigui de futtobashimatte ya! ¡Na, chigau te de yaru ono ni mo otsu de imon da ze! ¡Oh, lo siento! ¡He mandado a volar tu mano derecha! Bueno, te puedes masturbar con tu otra mano, así que no sería un problema. ¡Esteban! ¡Mira, ese no es el punto! ¡Pinche Bakshi está bien pinche loco! ¡Masaka! ¡Masaka teme! ¡Hana kara gogori! ¡Ore! ¡No puede ser! ¡Tú habías planeado venir aquí y matarme! Escuchando los gemidos de González, Bakshi no respondió. Solo golpeó su cuello y luego atornilló el cañón de munición de nuevo en el tubo de hierro de escopeta. Entonces, prisionero B. Jefe, he eliminado a todos los bastardos molestos que estaban aquí. ¡Ah! ¡Ja! González, temero kawaii kawaii testadomo a yuera! ¡Oye! ¡Son nande! ¡Oh! González, tus queridos subordinados resultaron ser muy débiles. Por eso. Mientras escuchaba el informe de uno de sus subordinados a su espalda, pone su escopeta de tubo de hierro en su cintura y agarra el palo ensangrentado que estaba allí tirado. Estando tirado alrededor de las innumerables piezas de vidrio, González mira a Bakshi como si viera a una bestia devoradora de humanos con rastros de sangre pegajosos. You. ¡Teme! ¡Hame yagatta na! ¡Kichigai no! ¡Furi o shite! ¡Kasa! ¡Teme! ¡Bakshi! ¡Tú bastardo! ¡Me has engañado! ¡Maldito loco! ¡Habías estado fingiendo todo este tiempo! ¡Maldición! ¡Eres un bastardo, Bakshi! González dice eso aún gimiendo de dolor y sin ayuda para que su brazo deje de derramar sangre fresca. ¡Ah!
parece que Bakshi le dio un guamazo sin importar que no tenga mano. ¿Nani ittenda teme? Shaba ni iru koro kara kono chisei afureru tsunohara ore sama no koto kichigai kichigai itte baka ni shite taro. ¿Pero qué estás diciendo, imbécil? Desde que estábamos en nuestro territorio, habías estado llamándome loco. ¿No es así? Detente. Ayúdame. Prisionero C. Hermano, el incendio en esta área ha sido apagado. Muy pronto los guardias y los soldados vendrán. ¡Mátra! ¡Sigue sume! ¡Sana, consorce! ¡Lo sé! En un instante me encargo. Bueno, González. Bakshi balancea un garrote manchado de rojo con la sangre de cadáveres y se inclina sobre González, el cual estaba apoyado contra la pared y sosteniendo su brazo derecho aplastado que se veía como carne picada. Te voy a decir que los detalles en este juego son geniales. ¡Tálame! ¡Duele! Por favor, te lo ruego. Bakshi, por favor. ¡Tanomuda! ¡Ah! ¡Eso era chulo! ¡Catana! ¡Oye! ¡Cochimuda! ¡Antani, arashi gatene! ¿Me estás rogando? ¡Ah, eso es perfecto! Justamente quería hablar de algo contigo. ¡Sono tame ni waza waza! ¡No! ¡Tetori baya que sumaso ya! Y solo por eso me tomé la molestia de venir hasta acá. Así que mejor terminemos esto lo más rápido posible. ¡Wakatta! ¡Tanome! ¡Tasukete kure! ¡Wakatta! ¡Are wa! ¡Watasu! ¡Watasu kara! De acuerdo. De acuerdo. Ya lo sé. Pero, por favor, ayúdame. Está bien. Te daré eso. ¿Are? ¿Eh? ¡Vaya da ogeretsu! So. ¡Are yo! ¡Are! ¡Dose gosho daiji ni motte yagan daro! ¿Oh? ¿Eso? ¿Eh? Vaya que eres rápido para ir al grano. Así es. Justo eso es de lo que quería hablar. Después de todo, lo has estado cuidando mucho para negociar, ¿no es así? ¡Soda! ¡Ichi! ¡Tanome! ¡Chio! ¡Tanome! ¡Butsu wa! ¡Ano chobo wa watasu! ¡Dakara! ¡Así es! ¡Duele! ¡Esto te lo daré! ¡Pero por favor detén la sangre! ¡Esa cosa! ¡Te daré ese libro de registros! ¡Así que...! Uchi no kumi kara mochidashita ura chobo da na. ¿Doko ni aru? Es el libro de contabilidad que sacaste de nuestro grupo. ¿Dónde está? ¡Tasukete kureru! ¡Na! ¡Watashitara! ¡Ore wa karasane! ¡Na! ¡Na! ¿Me vas a ayudar, verdad? Si te lo doy, no me vas a matar. ¿Cierto? ¿Cierto? ¡Ikashitoyarze! ¡Hontou da! ¡Ano chobo sae torimodosha! Sí, te dejaré vivir. Hablo en serio. Lo haré si me regresas ese libro de registro.
てめえみたいなコッパどうだっていい。うちの親父から受けてた命令は、てめえが持ち出した帳簿を取り戻す。それだけだ。No me importa alguien como tú. Lo único que me importa es cumplir con la orden de recuperar esa cosa por orden del viejo. ¡Han tocado! ¡No! ¡Chobo! ¡Cocó! ¡Shats no! ¿Estás diciendo la verdad? El libro de registro está aquí, debajo de mi camisa. González gime por el dolor severo, tratando de mover su brazo derecho desgarrado, y busca en el pecho de su chaqueta con su mano izquierda. Shats no shita ni case ni irete bando de tomete aru wa Watasu, soy Zawataskara. Lo puse en un estuche debajo de mi camisa. Es una banda que está abrochada. Te lo daré. Tanamu. Saki ni. Chio. Kono chio tometeku. Por favor, antes de que te la dé, detén mi sangrado. Justo cuando González dijo eso... ¿Qué estás haciendo? La mano de Bakshi corrió sin previo aviso y se movió. Con solo acelerar un poco el garrote que sostenía en su mano, cortó la camisa del pecho de González. いい子だ、ハゲのコーヒー豆野郎にしちゃあな。おお、de verdad estoy. Qué buen chico resultaste ser para tener una calvicie como de semillas de café. Se va que lo amo. Del viejo desgarrado González, la cosa, entre comillas, que había escondido más importante que su propia vida, apareció. Lo que apareció fue un estuche de cuero que contenía una banda que contenía el libro de registro. ¡Hontoda! ¡Koko ni aru! ¡Dakara! ¡Ah! ¡Tanamu! ¡Tanamu! ¡Es verdad! ¡Está aquí! Así que... por favor, ayúdame. Bueno, pues lo va a ayudar a llegar al otro lado. Volvió a hacerlo de nuevo. Esta vez, el arma en la mano de Bakshi corrió en la dirección opuesta, en el lugar donde se encontraba el filo. Una hoja de vidrio colocada en el garrote desgarró el sudoroso cuello de González. La piel del cuello y la garganta hinchada asó como la tráquea. La desgarró. No, pues ya quedó. Si ya le dio así, no. No, olvídate, ruí por el pinche calvo. Ay. Un nuevo dolor severo, junto con el miedo recién llegado y la desesperación. La mano izquierda restante de González fue atacada y todo aquello lo hizo sentir aún más deprimido. Pero, más rápido que esas emociones, la mano de Bakshi se movió. ¡Sugue ni a shinasene! ¡Yakusoku da karana! Bakshi, tu risa. No te dejaré morir enseguida. Te lo prometí después de todo. No, no me sale la risa de Bakshi. Bueno, pinche Bakshi mamila. La voz de Bakshi se convierte en una risa chillosa y...
ante esa risa loca. Eso sonó que guacarío. No, pues ya valió González. ¡Nanta! ¡González no yaroka! ¡Mi mierda! ¿Qué fue eso? ¿Fue el bastardo de González? Versos, hasta ya se escuchó el grito. Me pregunté eso al escuchar un grito que parecía un ruido de un demonio saliendo desde el más allá de las profundidades de la oscuridad. Sin embargo, en lo más profundo de mis entrañas sentía que eso era algo más. Era algo oscuro que hacía punzar todos mis nervios y me hacía pensar que había algo más que estaba pasando. El aire frío fluía y desde el fondo del pasillo que conducía al comedor sentí algo más peligroso. Estaba congelado como un perro asustado. ¿Qué pasa? No podía ver nada. Como si me estuviera agarrando una mano grande, no podía mover mi cuerpo. ¿Miedo? No. Mi cabeza, que se había olvidado de dar órdenes a mi cuerpo y lo abandona. La sospecha, que era demasiado grande. La confusión que me rodea y el asombro me hacían sentir inmóvil. ¡Es él! ¡John, huye! ¡Escapa! ¡O si no, serás asesinado! ¡Mierda! ¡Maldita sea! ¡No puedo ponerme de pie! ¡John! ¡Al menos escapa tú! ¡Mierda! En mi mandíbula, mi boca se movió y exhaló un aliento caliente y fangoso. Desde aquí, escapa hacia la salida. Escapa solo y con todas tus fuerzas. Eso era lo único en que podía pensar. Y sabía que esa era la respuesta correcta, pero... ¡Oh, maldita sea! Miro hacia atrás y agarro los zapatos de Lloyd. ¡Oye! ¡Miguelote! ¡Ey! John, te estoy diciendo que huyas. ¡Urusé! ¡Coisa casa cazo! ¡Cállate! Te estoy devolviendo la deuda que te debo, maldición. Qué buen sujeto es Jan, ¿eh? A pesar de que siente que el peligro está bien cerca de él, quiere ayudar a nuestra putidiva. Eso sí es amistad del bueno, la verdad. Pero pues hasta aquí lo dejamos. Dios, estuvo muy bueno lo que Bakshi le hizo a González. O sea que a fin de cuentas, Bakshi, su objetivo principal de meterse en la cárcel era porque González se había robado un cuaderno de registro que parece ser un libro de contabilidad de la organización del GD. Así que por eso Bakshi entró a la prisión. Y primero actuó como tonto para acercarse a González y esperar el momento para quitarle ese libro. Y pues bueno, ya cumplió su misión, así que supongo que ya se va a ir. Pero bueno, solo esperemos que no se encuentre con Jan, si no valió queso el pobre de Jan. Que lo más seguro es que pase porque nuevamente esto es Bad Edge. En fin, pues bueno, lo vamos a dejar hasta aquí ya. Cada vez las cosas se complican más y cada vez nos estamos acercando al final de la primera parte de la prisión. Y la segunda parte de este juego sería Rockwell. Y pues bueno, me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana y ya nos estaremos viendo hasta la próxima. ¿Sale? ¡Mátane!